Este proyecto surge con la necesidad de dar apoyo a instituciones después de los estragos o daños que han surgido durante la pandemia. Dichas agrupaciones e instituciones tratan de ponerse de acuerdo para regresar a la nueva normalidad, por lo que decidimos apoyarles. Sabemos que en algunos hospitales existe población vulnerable a causa de distintas enfermedades y en el Teletón personas con distintas necesidades. Por ambos lados decidimos dar apoyo con un pequeño obsequio a cambio de una sonrisa. Y así es como surge el nombre de nuestro proyecto, Dame una Sonrisa. El objetivo es realizar acciones de voluntariado, recaudado y donado al Hospital General de Rincón de Romos, la Cruz Roja y el Teletón en sus 25 años. Hemos juntado más de 4.000 cubrebocas para apoyar a los hospitales. Hemos ido también al Teletón a apoyar a los niños, a darles una sonrisa, dando más de 800 juguetes. La Cruz Roja nos ha venido a apoyar con una plática que les ha dado a mis compañeras. Sobre el papiloma humano, se han vacunado más del 80% de nuestras compañeras. También hemos dado un apoyo a la Cruz Roja que es de 2.000 pesos y ese apoyo fue interno. Recaudamos 1.500 juguetes que han sido entregados al Teletón y Hospital Rincón de Romos. Y aún así, alumnos han dado más juguetes para otras donaciones. Fuimos a la posada del Teletón a entregar juguetes a más de 600 niños. Al hospital teníamos la certeza de entrar, pero por cuestiones de seguridad decidimos mandárselos a sus directivos. A familiares, padres de familia o amigos, decidimos hacerles un pequeño regalo. Un pequeño cuadro con collage de fotos para que así pudieran regalarnos esa sonrisa. Se hicieron en 350 collage de fotos con suplicación de resina. Estamos muy contentos y contentas porque este reconocimiento es muy grande para la secundaria. Además de los otros dos mandados, también han tenido un reconocimiento.